Y por un lado me dice que sí, pero por el otro yo lo noto como medio embolado, que vuelve del club, se tira a ver tele, no me pregunta. Y bueno, estará asustado. No, espero que sea eso, pero que se le pase rápido, porque yo mañana empiezo el curso de preparto y no creo que me pueda acompañar. ¿Pero te puedo acompañar yo? ¿En serio, mami? Ay, gracias, mamá, no sabes lo bien que me hace. Pero me encanta, no, no, me encanta acompañarte, compartir con vos todas estas cosas. Pero no, ¿por qué miedo, mamita? ¿De qué miedo? Si va a salir todo bien, yo voy a acompañarte, estar con vos en todo, vas a ver que va a ser todo fantástico. Y cuando nazca este bebé, vas a ver lo hincha que voy a ser como abuela. Ojalá, mami, ojalá. Te amo, chiquita, yo también. ¿Estás buscando el deportivo? No, ¿qué deportivo? Ahora me preocupo por los números de lotería. Che, qué mina, Maite, ¿no? ¿Que me llamaste para hablar de eso? No, un comentario nomás, como no hablamos nada. ¿Y? ¿Qué tal? ¿Te cayó bien? ¿Sé qué? ¿Sé qué? ¿Qué tiene? ¿No te gustó? ¿Dónde conseguís una mina así vos? ¿Cuándo te curtiste un bomboncito como ese? A ver, contame. Está bien, yo no tengo tu arrastre, tu pinta. Bueno, está bien. Está bien. Decime una cosa, Te tengo que pedir un favor, Cholín. Lo que vos quieras. ¿Por qué no me conseguís la dirección del boliche ese donde se juntan los nenes con los nenes? ¿Para qué? No, ¿para qué? ¿Qué te importa? ¿Para qué? Te estoy pidiendo un favor y me decís, ¿para qué? ¿Por qué no cerras el culo y me conseguís la dirección? Se acabó la historia. Está bien, yo te la doy. Pero ahí no podés ir solo, ¿eh? ¿Por qué no podés ir solo? ¿Qué pasa? ¿Qué te crees que yo me como la masita como el novio de Chini? Y no, pero si vas solo, te podés sentir muy incómodo y... Bueno, eso puede ser, sí. Tenés razón. Yo te acompaño encantado, ¿eh? Pero nada más que para hacerte un favor, ¿eh? Vení, chulo. Sí. Acércate. Sí. Acércate. Soltame la manito, la puta que te parió. Soltame la manito. Y no alcanza la guita, no alcanza nada. No me caliento ni por la guita ni por nada más. Ah, ya, pa. Va. Julián. ¿Qué haces, viejo? ¿Qué haces? Por favor, te lo pido. Estoy desesperado. ¿Qué te... Me tenés que ayudar. Que la vida está ensañada conmigo, bueno, no puedo levantar cabeza. Sentate, hablamos con calma. No, qué calma, no me puedo calmar, no me puedo. Por favor. Estoy por perder a la mujer de mi... ¿Pero vos te parece? No puedo creer. No puedo creer. Cada vez que busco a la mujer de mi sueño no la encuentro. Ahora que la tengo al lado mío la voy a perder. Disfrutala. No quieres disfrutar. Lo siento acá, la voy a perder. No la vas a perder. No la vas a perder. Nunca fue fácil esto, ¿viste? Venía complicado. Pero encima ahora aparece este guacho de Fabián. ¿Cómo te parece? Es un turro, hijo de puta. Sí, no sé. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué sucedió eso? Nada, Julián, nada. Fue un malentendido. Fue un malentendido. Éramos conocidos del gimnasio. Ni me acuerdo cuando nos hicimos amigos. Un tipo con carencia de afecto. Fue un malentendido. Empezamos a charlar, un día nos pusimos a tomar algo, una pavada. Empezamos a hablar de la vida, cada uno, de cómo sería la pareja ideal de cada uno. Yo sueño con tal cosa. Él creyó que yo hablaba de él. Pero yo no hablaba de él. Él pensó lo que quiso. Yo estaba hablando de una mujer para mí, que soñaba. Y él pensó que yo hablaba de él, de la persona ideal, de un tipo que estaba... Bueno, este es el bardo que me armó. Yo te juro, Julián, que no tengo nada que ver con él. Te lo juro por Dios. Te creo, está bien. Hombre, me decís... ¿Te creo porque sí o de verdad me crees o me decís? No, te conozco toda la vida. Te creo, está bien. Por favor, entonces, Julián, haceme un favor. ¿Qué? Habla con Chini. ¿Qué no? Habla con Chini. No, querido. No, no, ni por favor, no, por favor. En el medio de eso, no. Por favor. Cascotazo no lo digo yo. Pero ¿vamos a dejar que por una pavada yo la pierda? Es una pavada esto. ¿Vos creés que es así, no? Ay, yo es un accidente. Yo no tengo nada que ver, Julián. Vos nos conocés a los dos. No te cuesta nada. Habla con ella. Sos amigo mío. Voy a hacer lo posible. Voy a hacer lo posible. Pero está bien. Julián, por favor, te lo pido. Por favor, te lo pido. Tranquilízate. ¿Me voy tranquilo? Sí, sí, algo haré. Nosotros tuvimos nuestra diferencia, pero siempre fuiste un gran tipo, ¿sabes? Vos sabés, ¿no? Para mí siempre fuiste un gran tipo. ¿Me vas a ayudar? Sí.
Gracias, Julián. No, no, no. Qué gran tipo, se lo voy. No, no. ¿Y ser un gran tipo es un gran negocio? Entonces, ¿quiere decir que cuando la Chini estuvo encerrada ahí en la peluquería con los tres, el que recibía era el repartidor? Él repartía caramelos y recibía pirulines. Con razón se lo veía siempre tan limpio, tan afeitadito, sí, tan perfumadito. Sí, me alegro, che. Me gusta por la tetona, porque siempre se andaba pavoneando de allá para acá, de acá para allá, con el gallito del brazo. Y resultó gallina. ¡Ay, oh, Dios mío! Che, no se puede confiar en nadie. Mira si... Mira si un día Evaristo viene y nos trae una sorpresita. Perdón, pero si las damas aquí presentes quieren probar la mercadería sin compromiso de compra, yo soy materia dispuesta. Evaristo, no me diga que usted es así de ofrecerse al voleo. No me confunda, Irma. Ah. Yo no me ofrezco al voleo. Yo me ofrezco cuando la clientela es tan selecta. ¡Ay, Dios mío! Siempre tan atento, don Evaristo. Me parece que ya es hora de que tomemos unos mates. Ay, pero mate solo no, Dora, no. Mejor con cuernito. Vamos, vení, acompáñame a la panadería. Ay, vaya, vaya. Evaristo, la verdad que los hombres son muy pícaros. Cambian de bando como de camiseta. Depende de qué mujeres estén rodeados. Tratándose de usted, es muy difícil que ocurra eso, Elba. Le estoy hablando en serio, Evaristo. Yo también le estoy hablando en serio. Sí, imagínese que desde que la conocí, desde que la conocí, que me muero de ganas de invitarla a salir. Ay, por favor, pero si recién nos conocemos... Sí, por eso le estoy invitando, para que nos conozcamos mejor, no sé si me entiendo. No sé, no creo que pueda aceptar su invitación. Bueno, Elba, discúlpeme si la ofendí, estuvo lejos de mi ánimo, yo no... Por favor, haga de cuenta que no le dije nada, ¿eh? Jamás imaginé que le iba a crear un compromiso. Por favor, yo esto no lo vuelvo a repetir. A usted no la vuelvo a molestar. Bueno, molestia, lo que se dice molestia tampoco es para tanto, no es ninguna molestia. Entonces, ¿acepta? Sí, perdón. Acepto para no despreciarlo, porque usted, Evaristo, es tan gentil. Entonces la llamo para combinar. Eso sí, Elba, por favor, de esto ni una palabra a nadie. Usted sabe cómo es mi patrona, ¿no? Quédese tranquilo, buen entendedor. De mi boca no va a salir ni una palabra. Hola. Hola. Julián, me agarraste en el baño. ¿Qué tal? ¿Qué haces? Mira, si por cambio te lo debo porque... No. ¿Vendiste el local? No, sabes que todavía no. Sabes que no sé si quiero vender, Julián. ¿Qué vas a hacer? ¿Alquilar? No, tengo una confusión, te digo, bueno, tengo la cabeza así. Bueno, no te preocupes, la confusión es parte del barrio. Sí, es verdad. Hay un virus. Un virus de la confusión. De la confusión. Ay, Dios. Está bien, hay que tomarse tiempo, es una decisión muy importante, está bien que lo piense. Sí, ¿no? Y sí. Pero no es medio de gataflora, viste, que sí, que no, que... ¿Me habrá venido el complejo de la solterona? ¡Me muero! Dejate de joder. Vos, dejate de bromar. Es lógico, che, en la vida todo cambia cada rato y bueno, piano, piano. Hay que ir despacio, sí, está bien. Piano, piano, pero se me explota la cabeza, te digo. Bueno, está. Voy. Es raro, vos. Vos te venís a teñir las canitas y te da vergüenza. Vos solo. Sí. ¿Cómo voy a teñir las canitas? Para mí lo. ¿Qué? No, ¿te sí, verdes. No, te hago un caoba, sí, que das con Germán Kraus. Alucinante. Uno cuadrillé, nogal. En serio, ese te lo va. No, te la perdés. Chini, ¿está? No salió. Viste, con esta historia de Santiago está como loca. Sí, bueno, pobre. Pobre, pobre, qué cosa. Sí, pobre. Bueno, ¿le puedo decir que
pase por el kiosco? Sí. Bueno. Sí, cómo no. Está. Sí, apenas viene te la mando. Bueno, te agradezco. Y pensar, la de la... ¿Lo de solterona? No, qué malo que sos. Ah, dejate en broma. La no, cana, no, pero pues, lo que me costó teñirme cana, hacerme cana y ahora... Estás igual. Sí, un actor, sí. Chao, chao. Bueno, te la mando cuando llegue. Bueno. No creo que se haga rogar mucho. Dale, Dieguito, acompañame al 9. Tengo un pálpito. Comprobarlo, que no perdemos nada. No sé, viejo, yo te acompaño todo lo que vos quieras, pero aprendete que Romay ya vendió, los dueños son australianos y el canal se llama Azul, ¿ok? Ay, sí, tenés razón, no la... Viste, el tiempo a mí me... Sí, me van a mandar a cualquier lado. Pero pasamos, probamos y listo. Bueno, vamos. No, ya lo tenemos. Está bien, viejo, te acompaño. Bueno, listo. Bueno, voy a buscar el café, ¿eh? Ok. Atendé. Anda a buscar el café. ¿Mi abuelo? Ahí viene. Se fue a buscar el cassette. Y... ¿Para qué? ¿El cassette? ¡Hola! Ya. Justo llegaste. Sí. ¿Por? No, nos estamos yendo con Ángel a Azul para ver si presentamos el piloto y todo eso. Ah, mirá. En Azul trabaja mi amiga Rocío de la secundaria, ¿te acordás? Rocío, no la tenías tantas amigas. Oye, me dijeron, pero si tenés a alguien adentro, ¿por qué no nos acompañas? Porque entonces no nos dejan entrar. ¡Bárbaro! ¡Buena idea! No. No, es tarde, yo me tengo que ir. Pasé ¿Cómo, saludar. Jimena? ¿Cómo tarde? Mira que... Sí, es tarde, yo pasé a saludarte nada más. Chao, después me cuentan. Sí, chao. ¿Qué ves? ¿Se puso malo? Ah, no la conocés todavía, sentate, terminemos los mates y nos vamos. Y él, viste, es un tipo bueno, sí, de corazón, pero es muy cabeza dura, viste. Es duro, duro de la cabeza que... Y siempre fue así, la verdad que siempre. Lo que pasa es que ahora está peor que nunca, Marta, ¿viste? Claro. Peor que nunca. Y con este tema, viste, no tengo cómo convencerlo ya. Eso es lo que pasa, es la típica reacción del macho argentino, ¿entendés? No se van cambiando lo que uno les puede decir. Ese es el punto. Eso. Y aparte escuchan la palabra psicóloga y salen rajando. Ahí está. Es... Claro. Es como una obviedad. Escúchame, ¿y vos pensás que se puede hacer algo? Confíenme. Qué suerte que te encontré, Marta. Bueno. No sería para tanto, ¿no? No, es que yo no quiero dejar pasar un segundo de esto. Pero es que no hay que dejar pasar ni un segundo, ni un minuto, ni nada. Me tenés que decir ya mismo los lugares donde puede ir Beto, las direcciones. Que los lugares donde él va, así. Ajá, claro. ¿Y qué, vos te vas a encontrar con él a solas? Pero yo te dije, confía en mí, ¿vale? Dale. Ay, qué papelón. Enterarte que el tipo que está con vos le gusta comerse... Ahora te digo, Julián jura y perjura que no es gay. Y claro, es lógico que te diga eso. ¿Por qué? Pues si mi teoría es correcta, que modestamente yo creo que lo es, a Julián le conviene que vos pienses que Chini sale con un tipo, ¿entendés? Con un macho. No entiendo. Lo usan a Santiago de pantalla. Escúchame, para ellos hacerse los amiguitos, hacer lo que quieren. ¿Entendés? Vos insistís en que esto es una cosa armada. Pero claro, querida, se cae de maduro que es así. Bueno, por lo menos esta vez no voy a ser la última en enterarme.